En este video quiero compartir con todos ustedes mi experiencia ocupando un smartphone plegable. ¿Cuáles son las ventajas que le veo y cuáles son las desventajas que siguen presentando los smartphones plegables? El Galaxy Z Flip 3 5G es un smartphone que renovó bastante Samsung. Viene con novedades en el diseño y características únicas hasta ahora solamente presentes en varios smartphones. La apuesta de Samsung por los smartphones plegables se vuelve a reafirmar en este modelo. En su interior cuenta con el procesador Snapdragon 888 junto a 8 GB de memoria RAM LPDDR5, con versiones de almacenamiento de 128 o 256 GB con tecnología UFS 3.1, lo que asegura toda la fluidez y la rapidez. Es un smartphone 5G, cuyas dimensiones son de 166 x 72.2 x 6.9 mm cuando está abierto. Se debe destacar la presencia de una cámara doble trasera y un pequeño display situado justo a la derecha que permite al usuario consultar ciertos parámetros del Galaxy Z Flip 3 5G cuando se encuentra completamente cerrado. Por dentro no hay mucha novedad. Estamos ante un display AMOLED de 6.7 pulgadas, que se dobla por la mitad, con la presencia de una cámara frontal incrustada en el display, haciendo que este smartphone prácticamente no tenga bordes. Ahora, la pregunta que todo mundo te hace cuando tú haces uso de tu Flip, por supuesto, todas las personas que te conocen te preguntan: oye, ¿y se nota el pliegue? ¿Sí se ve el pliegue cuando doblas la pantalla? Sí, quiero decirte que desgraciadamente esto sigue sucediendo. Se nota y se nota bastante. ¿Es molesto? Quizás las primeras veces o las primeras horas te parece una situación que es importante destacarla. Posteriormente, lo que yo supongo que sucede en el cerebro de uno es que te acostumbras. Lo despliegas y una vez reproduciendo el contenido, realmente es que esta situación pasa completamente desapercibida. Sí debo decirte que notas un ligero bache y es algo que después de un tiempo se te va a olvidar. Al principio la verdad es que sí molesta este pequeño bachecito que tiene la pantalla, pero finalmente te acabas acostumbrando. Cuando miras de frente este pliegue prácticamente no lo aprecias. Solamente cuando pasas el dedo por encima notas esta ligera hendidura. Esta hendidura, por supuesto, te da un aspecto plástico. Afortunadamente para la generación del Flip 4 y ahora la próxima generación 5, esta situación de la hendidura se ha ido eliminando paulatinamente y afortunadamente también va avanzando la tecnología y cada vez todos los smartphones plegables presentan un poco menos esta hendidura en el display plegable. Este display es de 6.7 pulgadas en un formato 22:9 con resolución Full HD Plus y desgraciadamente no es una pantalla QHD. Es suficiente para darte imágenes nítidas. No obstante, tratándose de un smartphone de gama alta en todos los sentidos, este aspecto sí está mal porque queda en un escalón más abajo que modelos premium de la misma firma. El display del Flip 3 alcanza 120 Hz de frecuencia de actualización. Esta es adaptable, es decir, no puedes forzar este smartphone a que la pantalla siempre funcione a 120 Hz todo el tiempo, sino que se va ajustando la tasa dependiendo la necesidad. Lo que sí puedes hacer es bajar la frecuencia de actualización a 60 Hz, algo que te puede venir bien si quieres ahorrar batería. La pantalla realmente se siente muy fluida, aunque esto tiene un precio que vas a pagar, por supuesto, en la batería. Sobre los colores, este display viene por defecto en modo intenso. Tienes colores vivos y un contraste elevado con negros profundos, que es marca de Samsung. El modo natural queda algo apagado, por lo que debes de dejarlo en la configuración tal y como viene. Viene un poco fría de fábrica, pero puedes subir un poco la calidez desde los ajustes. El nivel de brillo parece haber mejorado con respecto a la generación anterior, aunque Samsung no ha dado los datos de los nits, sí debo suponer que el Flip 3 tiene 1200 nits,
A veces los reflejos te pueden molestar, pero esto es más por falta de brillo debido a que la pantalla atrapa las huellas con mucha facilidad y hace que el reflejo, por supuesto, te cueste incluso para apreciar el contenido. El ajuste de brillo automático es obediente y suele responder con bastante agilidad ante cambios de iluminación que sean bruscos. En cuanto a la pantalla externa, es de 1.9 pulgadas, que la verdad es un panel que es bastante pequeño, pero sí te facilita mucho las funciones que podríamos considerar esenciales. Con el smartphone cerrado, puedes encender la pantalla externa con un doble toque. Después, si deslizas hacia la derecha, abres el panel de notificaciones. Aquí aparecen las alertas agrupadas por aplicaciones y puedes leer los mensajes cómodamente sin tener que esperar a que acabe el momento de mover el scroll. Tienes la opción de borrar las notificaciones, pero también de abrirlas o responderlas. En este caso, te va a aparecer un mensaje que te avisa que necesitas abrir el smartphone para poder continuar. Si lo haces, cuando el smartphone se desbloquea, te lleva directamente a la aplicación y a esa conversación en concreto. Si deslizas hacia la derecha, aparecen notificaciones. Cuando lo haces hacia la izquierda, aparecen los widgets. Para mí, los más serviciales es el del clima y el de música. Desde el menú, también puedes elegir el estilo del reloj que aparece en el display exterior. Por defecto, viene configurado en el primer estilo, quizás el más minimalista de todos. También puedes elegir otro con diseño más elaborado o ilustraciones y poner tu propia foto de fondo. También puedes acceder a los ajustes rápidos como el volumen, el brillo o deslizando hacia abajo la pantalla frontal. En cuanto a sonido, este modelo tiene un altavoz principal en la parte inferior, junto al puerto de carga. A este se suma un altavoz de apoyo situado en el audífono para llamadas. Debo decirte que la potencia de ambos es muy desigual. Si tapas el altavoz inferior, casi se desaparece el sonido, mientras que tapando el de arriba apenas notas que se baja el volumen. Sin embargo, esto ayuda a dar más profundidad al sonido. El volumen es bueno, no puedo criticarlo, pero realmente no está bien afinado como esperarías de este smartphone plegable. En los ajustes de sonido encontrarás desactivado por defecto Dolby Atmos, pero este activándolo mejora bastante el sonido, tanto si estás usando audífonos como si estás usando altavoces. También cuenta con un ecualizador y una función llamada Adapt Sound, que ajusta el sonido dependiendo tu edad. ¿Qué te puedo decir de su poder, la fluidez y por supuesto el rendimiento? El Galaxy Z Flip 3 cuenta en su interior con el Snapdragon 888, acompañado de 8 GB de memoria RAM. Este smartphone ofrece los resultados que tú puedes esperar de esta combinación de hardware. Fluidez sin lag ni tirones, desde las tareas del día a día hasta tareas más exigentes, como lo estás apreciando con los emuladores que estoy probando en el Z Flip 3. Con el Snapdragon 888 te brinda la fluidez que tú necesitas, pero se calienta más de lo que debería de ser. He notado el aumento de temperatura notable en procesos largos como la transferencia de datos al configurar el smartphone o al pasar largos periodos de tiempo jugando. Ahora paso a un tema que es bastante complicado con los smartphones plegables y me refiero por supuesto a la capacidad de la batería, que obviamente no puede tener el mismo tamaño de un smartphone normal. Para este smartphone, el Flip 3 tiene una batería de 3300 mAh. Realmente suena bastante justo para este 2023. Y con una tasa de refresco de 120 Hz, suena muy poco prometedor. Cargar el smartphone diario es necesario incluso después de días de uso moderado, manteniendo la tasa de refresco adaptable y dándole un uso bastante exigente y un tiempo de pantalla que a veces llegó a ser de solamente 2 horas y media. En este escenario en concreto, estuve muchas horas fuera de casa, usando maps y compartiendo datos con otros smartphones y una computadora. El mejor tiempo de pantalla que yo he obtenido son 6 horas y media, pero configurando la pantalla a 60 Hz. Y este es el principal talón de Aquiles del Z Flip 3. Sobre la carga, este smartphone te lo venden sin cargador. Por eso tuve que emplear uno que ya tenía en casa, que era de 15 watts,
La rapidez no es precisamente rápida. Lo bueno es que 3300 mAh no tardan demasiado en cargarse. Tengo carga inalámbrica inversa para cargar accesorios u otros smartphones, pero viendo los tiempos de autonomía, lo mejor es evitarlo. Otro talón de Aquiles en el Z Flip 3 es el módulo de cámara. Para un smartphone que te lo venden como un alta gama por parte de Samsung, debería de tener mejores sensores. No me malinterpretes, toma buenas fotografías y buenos videos. Pero si eres un poco más quisquilloso, no están a la altura de lo que Samsung te está vendiendo. Aquí no tienes zoom de 100 aumentos, ni módulos de cámara imposibles. Como de costumbre, el sensor angular es más pequeño y el lente menos luminoso, algo que vas a ver y que se va a traducir en resultados en las imágenes. Pero primero voy a hablarte del software. Lo que cambia con referencia a otros smartphones que no son plegables es el icono de arriba de la izquierda, ya que sirve para activar la vista previa en la pantalla externa y puede ser de gran ayuda para encuadrar si usas la cámara trasera para hacerte selfies. Por lo demás, es la interfaz habitual de One UI, con el carrusel en los modos de disparo en la parte inferior y el cajón más en el resto de los modos. Como siempre, esto es editable, por lo que lo puedes ver de distintas formas en video retrato y está más accesible. Lo puedes añadir sin ningún problema. En los ajustes vas a encontrar las funciones habituales. Por defecto, el optimizador de escena viene activo, es decir, que si detecta que estás tomando una fotografía de comida, activará el modo comida. Personalmente, suelo prescindir de estas opciones, pero lo puedes activar o desactivar de acuerdo a tus gustos y preferencias. También hay otras opciones interesantes, como la que cambia al sensor gran angular automáticamente cuando detecta más de dos personas cuando realizas una selfie, el estabilizador de video, el HDR automático o el enfoque con seguimiento. Con condiciones favorables, el sensor principal consigue resultados que podemos considerar buenos. En escenas con elementos cercanos, también brinda imágenes bien resueltas, pero el detalle vuelve a ser su punto débil. Donde el flip es bastante bueno es para sacarte selfies, ya que activas el modo vista previa en la pantalla frontal y puedes encuadrarte de una mejor forma. Para disparar, lo más cómodo es usar los botones de volumen. Con las cámaras traseras, tenemos un retrato con una paleta de color más rica y con más detalle, mientras que con la cámara frontal te da una imagen más apagada. Con el Z Flip 3 puedes grabar videos 4K, aquí no hay 8K. Puedes cambiar la resolución y frecuencia desde la propia interfaz de grabación, así como activar el modo super estable, aunque en estos casos la resolución máxima es Full HD. Como adicional, también tienes el modo video retrato con desenfoque de fondo, que también está limitado a Full HD. De noche la calidad cae de forma drástica, especialmente si activas el modo super estable. Aquí lo ideal es usar el lente principal, ya que el angular pierde mucha definición y, por supuesto, evitar a toda costa hacer zoom. Nadie puede dudar de la apuesta tan fuerte que tiene Samsung por los smartphones plegables. Imagínate que en el camino se han llevado a la serie Galaxy Note. Sin embargo, todos los plegables, y con mucha razón, siguen despertando muchas dudas. Por la durabilidad, las reparaciones y el precio son las más repetidas por cualquier usuario que ve un smartphone plegable. Después está el tema de si de verdad se saca partido de este diseño plegable, quizás que es el punto más crítico. Los plegables, quiero decírtelo, no son para todas las personas, pero esta propuesta de Samsung es bastante interesante y se puede adaptar muy bien para muchos clientes. No tiene grandes funcionalidades, pero el poder doblar el smartphone a la mitad es bastante práctico a la hora de transportarlo. Y además, un detalle que voy a decirte específicamente llama poderosamente la atención. Donde tú estés, sacas un Z Flip 3 y todo mundo te va a voltear a ver. Los que son cercanos te van a preguntar mil y un preguntas. No tiene grandes funcionalidades, pero el poder doblar y el tener este diseño es bastante llamativo. Esto también, desgraciadamente, juega en contra del Z Flip 3 y los smartphones plegables. Principalmente si vives en países donde la inseguridad es muy alta. Al llamar tanto la atención,
te expones a que te pueda suceder algo. Ese es el problema que yo he detectado, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y no te sientes totalmente seguro de sacar en todos lados tu flip con absoluta confianza para poder contestar mensajes o tomar llamadas. Actualmente lo puedes conseguir entre un precio de $500 o $600. Es el precio que consulté esta mañana y es el precio aproximado que tiene en estos momentos. Es un smartphone que te recomiendo al 100%. Un smartphone totalmente efectivo y totalmente capaz en este año 2023. Lo consigues a un excelente precio. Hace unos días me prestaron un Flip 4. En el momento que lo tuve en la mano, me di cuenta que sí ha cambiado con referencia al Z Flip 3 y se siente absolutamente más sólido. Y la hendidura que se forma al doblar el pliegue de pantalla se distingue menos. Así que en el Z Flip 5, de verdad, debe de venir con muchas mejoras por parte de Samsung. Agradezco mucho tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!